Hey, muy buenas fieras, muy buenas a todos y a todas. Pues nada, como veis, estuve en la SummerCon el 23 de julio, ¿vale? El último día, el domingo, fue el último día. Y como sabéis, esto se celebra en el recinto ferial de Tenerife, aquí en Santa Cruz de Tenerife. Y nada, os comentaré un poquito y perdonad si no lo he subido antes, pero como sabéis, estoy muy liado y no tengo tiempo. Aparte, me gustaría subir cosas, pero es que sinceramente no me es imposible ahora mismo, ¿vale? Entonces retomaré el canal en cuanto acabe. Como veis, aquí estamos por fuera del recinto. Aquí estábamos cerquita ya con ganas de entrar. Este año cambiaron donde estaba la entrada, ¿vale? Y tuvimos que caminar un poquito porque fui con Javi San. Fuimos a la TLP. La verdad que este año, no sé, me gustó, pero el año pasado, no sé, me gustó un poquito más. No estaba mal, ¿vale? No estaba mal. Sinceramente, me lo pasé bien y al final no llegué a comprarme nada porque, no sé, no... Preferí esperar un poquito porque tampoco es que uno pueda estar gastando por gastar, ¿vale? Bueno, aquí esto era entrando ya estábamos dentro. Aquí estaba el típico zona de información, recepción, por decirlo así, si querías comprar ciertas cositas. Y ya más adelante pues estaba ya lo más friki, ¿vale? Lo del mundo friki, las figuritas de Dragon Ball y demás. Como podéis ver en las imágenes. No quise grabar tanto como el año pasado, porque la verdad es que más o menos un poquito similar a otros años. La camiseta de Resident Evil me encantó. Pensé en comprármela, pero no sé, digo, tampoco me voy a volver loco, ¿vale? Aquí, como veis, están las figuritas de Pop. Estaban algunas baratas, a 10 euros, pero eran la mayoría de Star Wars. Y yo la verdad es que de Star Wars no es que sea fan, ¿vale? No soy seguidor al fin y al cabo de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Y si podéis ver, pues están con cositas de Star Wars para lo que os gusta. Y la verdad es que había muchísima gente, ¿vale? Para ser el último día también había muchísima gente. El sábado también me dijeron que había bastante gente. Pero al ser el concurso de cosplay, que este año no grabé nada, ¿vale? No grabé nada de los cosplay. No sé, quisimos disfrutarlo también, no solo estar grabando y demás. Por eso os dije, aquí estaba la zona retro, que sabéis que me encanta. Este año no tenían las típicas máquinas para usar, tenían máquinas arcades, ¿vale? Hechas por ellos mismos. Bueno, máquinas arcades, el mando y demás, y habían ya pues más, como veis, la Mega Drive, tanto con juegos y demás, pero no estaban para como el año pasado, que la gente podía usarlo, supuestamente porque el chico, la Sega Saturn, la Dreamcast, el chico me dijo que sé que habían intentado quitar cartuchos y demás, los mandos y la Master System, consola que me gustaría conseguir, que no tuve en su momento y que me gustaría conseguir a día de hoy. La Game Gear, como veis, más juegos de Sega, el móvil este Nokia que era también para jugar y demás. No sé cómo se llamaba. Sé que era de Nokia, yo no lo llegué a tener, pero me acuerdo verlo a demás personas. Pues aquí, como veis, tenemos cositas de Nintendo, Game Boy, diferentes modelos de Game Boy, juegos de Pokémon, como veis, hasta el Pokémon verde. La Atari, consola que tampoco tengo, tengo una réplica, ¿vale? De la Atari Junior, esta más pequeñita. Yo por lo menos le digo Atari Junior, no sé cómo se llamará exactamente, creo que se llamaba Atari Junior, es que no caigo ahora mismo. Y os enseñaré un poco por encima, porque ya sabéis que el año pasado tenéis más vídeos, ¿vale? De más duración. Este año he grabado con el móvil, entonces la calidad ha sido un poquito mejor. Como veis, aquí tenían una gran colección de Final Fantasy. Yo tampoco soy fan de estos juegos, pero madre mía, tenían una buena colección. Aquí la Play 1, la GameCube. El chico me dijo también que habían quitado consolas, tenían más, la Nintendo 64, la Super Nintendo, como habéis visto, la NES, ¿vale? Aquí abajo tenían la Virtual Boy, que
sinceramente ver eso hoy en día es difícil. Y como veis, aquí están las maquinitas arcade, que estaban muy chulas la verdad, muy curradas. Si querías podías comprar una y ellos te la hacían a como te gustara, del diseño como te gustara, si te gustaba Mario Bros, si te gustaba Street Fighter. Como veis, están jugando aquí el Street Fighter 2. Nosotros estuvimos jugando, le gané a Javi, le di una paliza bien dada. Él lo sabe. Y aquí el Sony, otro juego mítico que me encanta, vale, un clásico. Estuve jugando y la verdad es que jugarlo en arcade para mí imposible, prefiero jugarlo con el mando de Sega. Tenían una de Mario también, Mario Bros, vale, muy chula la verdad. Estuvimos jugando un rato también de dos jugadores, yo con Luigi y él con Mario. Y tenían una en plan grande, de Resident Evil, me encantó. No tenían el Resident Evil como juego, pero chulísima, la verdad. Había muchísima gente y no sé si se llegó a ver bien al pasar rápidamente. Esta es la que estaban sorteando y valía unos 200 euros, cosa así. La verdad es que participamos y no hubo suerte, pero bueno, no costaba nada y por intentarlo, pues si tocaba, pues mira. Como veis aquí, ya estábamos arriba, vimos esto del Intel Core 9 y lo flipamos en colores porque no nos esperábamos ver nada de esto. Y la verdad es que brutal, brutal, sin palabras. Habían diferentes torneitos de diferentes juegos, yo grabé un poquito por encima porque tampoco quería estar muchas horas grabando y demás, sino hacer un pequeño vídeo resumen, ¿vale? Para que no haya estado aquí en la TLP, pues tenga un poquito una imagen de lo que es, ¿vale? Y no sé, aquí tenéis diferentes ordenadores. Aquí lo que os dije, el concurso de cosplay y demás que se hace en el escenario. Pues aquí tenemos uno disfrazado de Batman, había gente disfrazada de muchas más cosas. Aquí torneos de Mario Kart creo que era. Y diferentes sitios están para ver diferentes cosas, diferentes ordenadores, con juegos para probar, para jugar. Javi estuvo jugando con las gafas virtuales a un juego de coches, creo que era el... ¿cómo se llamaba? Este que está aquí, es que no me acuerdo el nombre, ay Dios, no me acuerdo. Bueno, estaba el Counter Strike, habían diferentes juegos, estuvieron jugando hasta juegos retros aquí también, puso el chico juegos retro para jugar. Y nada, grabé un poquito por encima, ¿vale? Y intentaré, sinceramente me gustaría, si se puede, el año que viene, quedarme arriba, ¿vale? La semana completa. Lo veo difícil porque es un gasto que a lo mejor uno no puede realizar, pero si se puede, si poco a poco la cosa va mejorando, pues la verdad es que me gustaría. Y nada, esto se acaba. Ya sabéis que estoy muy liado y tengo cositas pendientes que quiero subir, pero tengo que grabar y demás vídeos para mostrar ciertas cositas, ¿vale? Nada, muchas gracias por seguirme, por ver los vídeos y ya sabéis, si os gusta compartir, comentar, dar like, suscribirse y nos vamos viendo en lo que venga más adelante. Y de verdad, lo siento por no poder estar subiendo nada. Nada, la TLP pues hasta el año que viene, si podemos, pues la visitaremos en plan semanal o pues por lo menos aunque sea un día. Pues nada, chao a todos y a todas, nos vemos.